Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloriosa gloria de ese nuevo día, despierta en nuestras almas la alegría de ver nuestro Señor glorificado, vencido ya la muerte y el pecado. Jesús, lleno de Dios es el mundo entero, de cuantos vivirán en el cielo, en el gloria de las eternas claridades, glorioso ya sin fin de eternidades. Corriente de alegría, santa y gloria, el grito jubiloso de aleluya, los hombres y los pueblos glorifican sus vidas en el Cristo resucita. Jesús, presente y vivo en tus hermanos, acoge nuestras manos en tus manos, conduce el caminar de nuestras vidas, por sendas de vivir ya redimidas. Recibe, Padre Santo, la alabanza del pueblo que te aclama en la esperanza de ser junto a tu Hijo eternamente, reunido por tu Espíritu clemente. Amén. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. Dios mío, mi corazón está firme, para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertaré, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones.
Señor hará brotar la justicia. Y los signos ante todos los pueblos. Aleluya. Estoy de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
himnos ante todos los pueblos. Aleluya. El Señor reina eternamente. Aleluya. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañaré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor alaba a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. Reina eternamente, tu Dios y ordena de llegar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina eternamente. Aleluya. De la carta a los Romanos. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Yo he venido a Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque
que ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo he venido al mundo como luz, para que nadie que crea en mí quede en tinieblas. Dirijámonos a Dios que quiso manifestar a Jesús resucitado a los apóstoles y digámosle suplicantes, ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Señor, fuente de toda luz, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana, porque nos has llamado a participar de tu luz admirable y nos has querido dar la salvación. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca para que, con nuestro trabajo, hagamos más humana la vida de los hombres. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia para que en toda nuestra jornada nos gocemos en tu alabanza. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos. Atiende benignamente a nuestras súplicas y haz que quienes deseamos ardientemente el cumplimiento de tus promesas, seamos siempre colmados por la abundancia de tus beneficios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a ti llevas en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque libre tú verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En esta Santa Misa, le pedimos a Dios que bendiga a todos ustedes, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Madre. Estamos en sus manos, nos ama con gran ternura. También estamos pidiendo en esta Santa Misa por la paz en el mundo entero, especialmente en nuestra patria. Ustedes, mejor que yo, saben cuánta necesidad tenemos de la paz de Cristo. También estamos pidiendo por el Santo Padre Francisco, que el Señor lo ayude en su ministerio episcopal. Y también por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso de Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha benigno nuestras súplicas para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la ciudad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. De nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: yo he venido al mundo como luz para que todo el que venga a mí no ande en las tinieblas, sino en la luz eterna. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que venga a mí, el que cree en mí, no ande en las tinieblas, sino la luz eterna. Hermanos, pidámosle a Dios nuestro Señor que nos haga entender esta palabra. Cristo es luz del mundo, y que nosotros podamos vivir esta luz. Hay una comparación de dos cosas diferentes. Primero, Cristo es la luz del mundo. El demonio es las tinieblas. Cristo es la vida. El demonio, el pecado, la muerte. Cristo es la verdad. El demonio, el pecado, es la mentira. Jesús es la gracia y el pecado es la muerte eterna. Pidámosle a Dios nuestro Señor que podamos tener una luz eterna y para siempre. Las palabras que utiliza Jesucristo nuestro Señor
creer, ver y escuchar significa lo mismo, con diferentes matices. Creer en Jesús es creer en el Padre y en el Espíritu Santo. Ver a Jesús es ver al Padre y al Espíritu Santo. Escuchar a Jesús es escuchar al Padre y al Espíritu Santo. Al principio del Evangelio de San Juan nos dice: en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es Dios la palabra. Y esta palabra es vida. Vida, toda clase de vida. La palabra es vida. Y la vida es la luz de los hombres. Palabra, vida y luz. Es para nosotros, pues, esta luz, lo que significa para nosotros, es vida, es luz. También nos dice Jesús que la luz es la fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ciego que curó Jesucristo nuestro Señor, que le dio la luz? Fíjense lo que significa la luz. El ciego vio la luz, pero no solamente la luz física, sino la luz de la fe. Le estaba predicando a los mismos judíos, y sin embargo, los judíos que decían que veían eran los ciegos, porque no tenían fe. Nos dice Jesús: mientras ando en este mundo, la luz anda aquí, está aquí. Es Él, Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, caminen ustedes en la luz. Y precisamente vemos cómo Jesucristo nuestro Señor predica la palabra de Dios, que es luz para todos los hombres. Hace milagros. Esa luz es vida. Resucita a los muertos, perdona los pecados. La luz que es Jesucristo nuestro Señor. Y Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Hemos salido de las manos de Dios, estamos un tiempo aquí en la tierra y volveremos a Dios. Y precisamente ese camino es Cristo. Más aún, nosotros estamos incorporados al cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, confiando en su palabra, esperamos ver la luz eterna. Jesucristo nuestro Señor. Y nos dice una oración muy bonita, Jesucristo nuestro Señor. Nos dice que creamos en la luz, para que seamos hijos de la luz. Qué hermoso. Ser hijos de la luz. En una palabra, ser hijos de Dios. Porque nos dice San Agustín que la luz es la esencia de Dios mismo, de la Santísima Trinidad. Fíjense lo hermoso que es la luz. Es la esencia de Dios, de la Santísima Trinidad. Por eso vemos cómo el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Pablo para que vayan a evangelizar a los paganos, a los pueblos paganos. Y gracias precisamente al Espíritu Santo nos llega a nosotros la fe en Jesucristo nuestro Señor. Esa fe que nos salva a través de la caridad, del amor. Y aquí, el acontecimiento guadalupano es una evangelización perfecta en todo sentido. Que precisamente estamos viviendo nosotros aquí en México, en América y en el mundo entero. Este acontecimiento guadalupano es de veras
una verdadera evangelización. Y debemos estar muy agradecidos con Dios porque nos ha enviado a la Santísima Virgen. Nos ha dejado la Santísima Virgen su imagen aquí, que nos sigue evangelizando. Pero también es un nuevo Pentecostés. Gracias a este acontecimiento guadalupano, nos viene el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, que nos da vida divina y que nos enseña a recordar las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Pero recordar no solamente como memoria, sino vivirla, actualizarla, esta palabra de Cristo Jesús. Y precisamente la Santísima Virgen nos ayuda a actualizar esta palabra de Jesucristo nuestro Señor. Y no solamente esto, sino que nos entrega a su Hijo Jesucristo nuestro Señor para que podamos celebrar los sacramentos, pero especialmente el sacramento de la Eucaristía. Por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, nos reunimos aquí día con día para celebrar la Sagrada Eucaristía. Unámonos, hermanos, a la oración de Cristo. Crean en la luz, en Cristo, para que seamos hijos de la luz. Que así sea. Guardemos un momentito de silencio para escuchar al Espíritu Santo que nos inspira a cada uno de nosotros. Un momentito nada más. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. Después de cada oración respondemos: Jesús, luz del mundo, escúchanos. Jesús, luz del mundo, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal, para que preserven en su fidelidad al Señor. Oremos. Jesús, luz del mundo, escucha. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Jesús, luz del mundo, escúchanos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Jesús, luz del mundo, escúchanos. Por los padres y educadores de los niños y nuestra comunidad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Jesús, escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y haz que pueda alegrarse por ver realizadas sus peticiones. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlos pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.